Hey, what's up? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Osuna, caricaturista y diseñador de personajes. Y hoy voy a dibujar un rato. Estoy dibujando retratos en caricatura para el Character Resolution 2023. Es un challenge que se hace todo el mes de enero. Este challenge lo convoca la Asociación Internacional de Caricaturistas, International Society of Caricature Artists. Y pues empezamos en enero, ya vamos, es el día 18, entonces ya llevamos 17 retratos en caricatura, los pueden checar ahí en mis redes sociales, ahí es donde los estoy compartiendo, y en YouTube y en Twitch estoy transmitiendo en vivo. Ojalá estén todos bien, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto saludarlos. Y voy a estar revisando el chat si quieren pasar a saludar aquí por YouTube o por Twitch. Y pues antes de empezar quiero hacer un anuncio. Antes que nada quiero invitarlos a escuchar mi podcast. Se llama Nermigos. Este es un podcast semanal, es en español, es cada semana y este es un podcast en el que nos juntamos para platicar sobre todas las cosas geek que nos gustan, todas esas películas y series y cómics, videojuegos que nos gustan. Lo que hago es que cada semana invito a alguien para platicar sobre lo que más le gusta, ¿no? O lo que está viendo. Y este es el episodio más reciente. Esta vez tuvimos como invitado a Tertius Álvarez, que es un fotógrafo en Tijuana y es súper fan de Willow. Entonces yo estaba buscando a alguien con quien platicar sobre Willow y estuvo muy suave el episodio. Entonces, para los que no conocen Willow, pues Willow es una película de 1988 que me gusta mucho. Es de Lucasfilm, es una historia de George Lucas, dirigida por Ron Howard. Y ahora sacaron una secuela en forma de serie en Disney Plus. Y está suave, a mí me gustó. Y aquí platicamos con Tertius sobre todo lo que sea Willow. Hablamos de la película, hablamos de la serie. Y estuvo muy suave el episodio. Este es el episodio más reciente, salió el fin de semana. Lo pueden escuchar en nermigos.com o en cualquier plataforma donde les guste escuchar podcasts. Ahí lo encuentran. También lo encuentran en YouTube y en Facebook si les gusta escuchar podcasts ahí. Ahí lo encuentran. Entonces, donde les guste escuchar podcasts, seguramente ahí lo encuentran en Nermigos. No más busquen Nermigos, ahí lo van a encontrar. Entonces, los invito a escucharlo. Muchas gracias por escucharlo, por recomendarlo, por compartirlo. Si conocen a si a ustedes les gusta este tipo de temas, les va a gustar. Pero también a lo mejor conocen a algún nerd en sus vidas y le pueden recomendar el podcast. Entonces, muchas gracias por eso. Y bueno, hablando de enemigos, también los quiero invitar a visitar la tienda Nermigos, que es una tienda online en TeePublic. Ahí estamos vendiendo merch de Nermigos, no nada más Nermigos el podcast, también Nermigos el webcomic. Y también estamos vendiendo ahí algunos diseños míos. Entonces van a ver algunas de mis caricaturas o personajes de caricatura que pusimos ahí en unas camisetas y otro merch. Ahí los pueden encontrar también. Entonces, para llegar a esta tienda online, por favor vayan a nermigos.com y ahí van a encontrar el botón que dice tienda y ahí los lleva directamente a la tienda Nermigos. Así que muchas gracias también por visitar la tienda. Próximamente, este mes va a haber otra venta, nada más para que estén al pendiente ahí para las ofertas. Va a haber otra oferta este mes, antes de que se termine este mes. Alright, pues muchas gracias. Para los que acaban de llegar, yo soy Ismael Alejandro Moreno Osuna, caricaturista y diseñador de personajes. Y hoy vamos a dibujar un retrato
para el, la caricatura para el Caricature Resolution 2023. Les voy a enseñar la, la lista de este año. Entonces, este es un challenge, se llama Caricature Resolution, lo convoca la Asociación Internacional de Caricaturistas, International Society of Caricature Artists. Pueden encontrar su sitio web en caricature.org. Y lo que hacen es publican una lista de 31 nombres y son los retratos que vamos a dibujar durante todo el mes. Ya pasamos la mitad, ¿no? ya vamos a empezar el día 18. Entonces, lo que estoy viendo en esta lista es un tema recurrente de biopics. Entonces, no sé si les gustan los biopics. Yo los amo y los odio. Porque las biopics son bullshit. No son objetivas, no son biografías. Entonces, los tengo que tomar como fanfiction o como fantasías, pero algunas son buenas, algunas son malas. Entonces, lo que estoy viendo en la lista son algunos nombres de personajes famosos o personas famosas o personajes históricos y las actrices y actores que los han interpretado en biopics, ya sea en películas o series. Entonces empezó el mes con Nicole Kidman. Día 2 fue Cillian Murphy. 3 fue Fanny Bryce. Número 4 fue Jerónimo. Número 5 fue Louise Brooks. Número 6, Malcolm X. Número 7, Grace Kelly. Número 8, Jean-Michel Basquiat. Número 9, Temple Grandin. Número 10, Peter Dinklage. Número 11, Felicity Jones. 12, Jeffrey Wright. 13, Barbara Streisand. 14, Ryan Gosling. 15, Jennifer Tilly. 16, Denzel Washington. 17, ayer fue 17, ayer dibujé a Ruth Bader Ginsburg. Y hoy es día 18 de enero, vamos a dibujar a Hervé Villechaize. Hervé Villechaize, ahorita les voy a enseñar la foto, pero chequen esto. Hervé Villechaize es hoy 18 de enero, vamos a dibujar a Hervé Villechaize. Y el día 10 de enero dibujamos a Peter Dinklage. Ok. Yo no sabía, pero Peter Dinklage interpretó a Hervé Villechaize en una película que hicieron, en un biopic que hicieron para HBO. Entonces, me encanta, me da mucha risa cuando, ¿cómo les puedo decir? En este tema del likeness, de la persona, del actor o actriz y de la persona que están interpretando en un biopic, realmente no es para algunos es importante, para otros no. Entonces podemos ver en esta lista que por ejemplo Barbara Streisand interpretó a Fanny Bryce en la película Funny Girl, y no sé, a lo mejor Barbara Streisand tiene ahí algo de parecido. Entonces a veces cuando a los cineastas a los productores les interesa como el tema del likeness, pues van a contratar a un actor o una actriz que se parece más o menos a esa persona, ¿no? A veces cuando sí, también les interesa el likeness, pero a lo mejor el actor no se parece, pues hacen todo lo posible porque se parezca, ¿no? O sea, le van a poner pelucas, le van a poner dientes postizos o no sé. Entonces, como en el caso de Lily James interpretó a Pamela Anderson en
en Pam and Tommy, la serie Pam and Tommy. Y también, pues, Lily James no se parece nada a Pamela Anderson, pero hicieron que se pareciera con maquillaje y prostéticos, y le pusieron dientes postizos y una frente de plástico, ¿no? Y hicieron que se pareciera a Pamela Anderson. Pero, no sé, en el caso de Peter Dinklage como Hervé Villechaize, ahí sí les valió pito el like. Les valió un pito. Entonces me da mucha risa cuando los biopics no les importa el likeness. Pero no sé, Peter Dinklage es muy buen actor. Entonces no sé, no he visto esa película. Se llama creo que My Dinner with Hervé, algo así. Entonces hoy vamos a dibujar a Hervé Villechaize igualito a Peter Dinklage. Bueno, para... A ver, ¿qué? ¿Qué estoy acomodando aquí? A ver, Ok, bueno, hoy vamos a dibujar a Hervé Villechaize. Entonces, para los que no conocen a Hervé Villechaize, él era un actor y pintor, es un actor y pintor francés. Salió en una película de James Bond. Yo me acuerdo de haberlo visto cuando era niño. No me acuerdo de nada, pero me acuerdo de haber visto la serie, ¿no? No estoy seguro de qué se trataba, pero eso que era una onda así surrealista, ¿no? Y me acuerdo un poco de Hervé. Me acuerdo que era muy, muy agradable, muy chistoso. Y sí, pues súper charming, ¿no? Charm City, Hervé. Entonces, hoy lo vamos a dibujar. No sabía que Peter Jenkins lo había interpretado en una película. ¿No? Alright. Muchas gracias por acompañarme. A los que acaban de llegar, yo soy Ismael Alejandro Moreno Zuna, caricaturista y diseñador de personajes. Hoy voy a redibujar un retrato de Hervé Villechaize para el Challenge de Caricature Resolution 2023. Voy a estar dibujando un rato aquí. Y aquí abajo de Hervé está un QR code para mi tip jar, así que muchas gracias por sus propinas, muchas gracias por acompañarme. Estoy transmitiendo por YouTube y por Twitch, así que si gustan pasar a saludar ahí al chat, ahí lo voy a estar revisando. Muchas gracias, aquí voy a estar dibujando un rato.
como una, no sé, una guita así en la barba.
Tampoco sabía que Hervé Villechaize era pintor, o sea, era actor y era pintor. No, me gustaría ver algunas de sus pinturas.
Un saludo a los que están viendo el stream, muchas gracias por acompañarme. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Osuna, caricaturista y diseñador de personajes. Y hoy estoy dibujando un retrato de Hervé Villechaize, el actor y pintor de La Isla de la Fantasía. También salió en una película de James Bond. Y esto es para... Estamos dedicando este retrato a Hervé por el challenge de Caricature Resolution 2023. Estamos dibujando retratos en caricatura todo el mes de enero. Estoy transmitiendo por YouTube y por Twitch, así que si quieren pasar a saludar aquí al chat, voy a estar revisando. Aquí abajo de la foto de Hervé está mi QR code para las propinas. Es mi tip jar de PayPal, así que muchas gracias por sus propinas. Just the tip. Thank you.
Bien, un saludo a los que están viendo el stream todavía. Yo soy Ismael Alejandro Moreno, soy una caricaturista y diseñador de personajes. Y hoy estoy dibujando un retrato en caricatura de Hervé Villachis para el Caricature Resolution 2023. Muchas gracias por acompañarme. Estoy transmitiendo por YouTube y por Twitch. Si andan por ahí, pueden pasar al chat a saludar.
Thank you.
All right, aquí lo vamos a dejar. Este fue un retrato en caricatura de Reveal the Shit para el Caricature Resolution 2023. Este fue el día 18 de Caricature Resolution. Estamos dibujando retratos en caricatura todo el mes de enero en esta convocatoria que hizo la Asociación Internacional de Caricaturistas, International Society of Caricature Artists. Pueden visitar su sitio web caricature.org. También los invito a visitar mi sitio web con mis iniciales iamodoodles.com. Y muchas gracias por acompañarme. Mañana nos vemos otra vez para seguirle con el challenge. Me da mucho gusto estar aquí. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Peace out, homies. Cuídense. Buenas noches.